Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Me disculpo que me tardé un par de minutitos en entrar, disculpen. No Pero se vamos a preocupe. iniciar. Muchas gracias, muy amables. Vamos a iniciar, vamos a ver. El día de ayer dejamos un tema en pausa y vamos a continuar en este momento. Hoy tenemos dos actividades que vamos a realizar. Vamos a terminar con el tema del lenguaje inclusivo, que es como la última parte del tema que estábamos iniciando el día de ayer. Vamos a realizar la evaluación de la sección 4, como ya teníamos programado. Y solamente les comento el día lunes, el tema que vamos a desarrollar el día lunes, vamos a incorporar las normativas internacionales que aplican a nuestro país. Con ese tema estaríamos cerrando la capacitación. Ese tema lo vamos a desarrollar el día lunes, ¿verdad? Entonces, solo es para que ustedes tengan pues en mente qué es lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Y pues si tienen, para que vayan como pensando también, ¿verdad? Si hay algún aspecto en particular que quieran que abordemos ese día, me lo dejan saber a través del WhatsApp y pues lo incorporamos con mucho gusto. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando lenguaje incluyente, no discriminativo. Durante mucho tiempo, las posiciones laborales, ¿verdad?, relevantes han sido ocupadas por hombres. Eso ha sido como una de las razones principales que ha hecho un poco difícil la visualización de la forma femenina, ¿verdad?, del sustantivo. Esta es una de las razones por las cuales es necesario hacer una reflexión, ¿verdad? Para detectar estereotipos que se utilizan de manera inconsciente, que ya son como tradición, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar, y lo mencionábamos el día de ayer, de la diferencia entre lengua y habla. Lengua es la estructura gramatical como tal. Las estructuras que están autorizadas, avaladas por la Real Academia para el caso, ¿verdad? Habla es, pues, cómo nos expresamos, por llamarlo de esta manera coloquialmente, en cada región, en cada sector, en cada área, hay un habla diferente. Y ahí es donde hacíamos referencia el día de ayer al tema de que no es el lenguaje en sí el que tenga características de un lenguaje no inclusivo, sino mucho se refiere a los hábitos, al habla, ¿verdad? De lo que estamos mencionando en este momento. Llegamos entonces al punto de definir el lenguaje inclusivo como un uso no discriminatorio del lenguaje que de forma consciente, ahora ya, de forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa. Recuerden que ayer veíamos lo de equidad, ¿verdad? Y no estereotipada. El estereotipo es la creencia, es el prejuicio que tenemos ante determinados conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de? Eso es lo que comprende el estereotipo, ¿verdad? Y en este caso, pues, imágenes no estereotipadas del sexo, género de las personas a las que se dirige o se refiere. Es una apuesta política también para visibilizar a las mujeres porque se sabe que el lenguaje puede ser una herramienta de exclusión o no serlo. Es una manera de corregir la discriminación también lingüística y visual, ¿verdad? Y forma parte del lenguaje incluyente, por tanto, de la comunicación inclusiva. Todo viene vinculado, todo es parte de. Entonces, vamos al primer ejemplo. Ahora, quisiera que acá veamos este primer ejemplo y decimos en el comunicado, ¿verdad? Estimados señores, esto es un breve mensaje. Estimados señores, nos complace informarles que el candidato seleccionado para el puesto de gerente de ventas ha demostrado su valía y habilidades excepcionales. El señor Rodríguez será el líder de nuestro equipo a partir del próximo mes. Atentamente, Juan Pérez. A ver, ¿qué cambiarían ustedes? Denme una palabra, una frase que cambiarían para convertirlo en un mensaje utilizando lenguaje inclusivo. ¿Qué me pueden comentar?
No se podría poner buenas noches. Buenas noches. No sé, estimado equipo de trabajo. Ah, muy bien, sería en el encabezado, en el enunciado al inicio, ¿verdad? Señores, estamos hablando, básicamente nos da una idea que nos estamos dirigiendo a hombres, básicamente, ¿verdad? Muy bien, le agradezco. Y tenemos exactamente, estimados señores, y acá el candidato seleccionado. Aquí ya estamos cerrando, ¿verdad? Porque si hablamos de candidato, estamos refiriéndonos a una de las personas que participó. Si bien es cierto, aquí dice señor Rodríguez, pero aquí todavía estamos hablando de uno, nos estamos refiriendo de uno de los participantes. Y así como usted bien dice, podríamos decir estimadas personas, estimado equipo, ¿verdad? Estimados miembros del comité X, ¿verdad? Nos complace informarles que la persona seleccionada, ¿verdad? Aquí estamos hablando en general, nos estamos refiriendo a las personas que participaron. Y ya, pues, luego el resto del mensaje, ¿verdad? Y aquí ya colocamos a la persona. Muy bien. Si ustedes ven, son detalles, pero detalles que cambian completamente el escenario, el contexto, ¿verdad? El mensaje también. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Veamos aquí rapidito. Ahí decimos, estimados empleados, queremos recordarles a todos que cada empleado debe presentar sus informes de gastos antes del final del mes. Aquellos que no cumplan con esta política enfrentarán consecuencias disciplinarias. Agradecemos la cooperación de cada empleado. Atentamente, Laura Martínez. A ver, menciónenme una palabrita de las que creen ustedes que podríamos o que deberíamos cambiar, modificar. Una. Aquí hay tres, pero vamos con una. Buenas noches, Lic. Buenas noches, buenas noches. Sería ahí donde dice, queremos recordarle a todos que cada empleado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Estamos acá. De esta hablaba, ¿verdad? Empleado, muy bien, estamos ahí. Estimados empleados, iniciamos de nuevo. Queremos recordarles a todos que cada empleado, y aquí decimos, aquellos, ¿verdad? Y volvemos aquí con empleado. Entonces, la propuesta sería, estimadas personas colaboradoras, estimado equipo o estimados miembros del equipo, ¿verdad? Estimados colegas, queremos recordarles a todos, ¿verdad? Que cada persona colaboradora aquí debe presentar sus informes de gastos antes del final del mes. Aquellas personas, ya eso cambia, ¿verdad? Aquellas personas que no cumplan con esta política, enfrentarán consecuencias disciplinarias. El mensaje al final es lo mismo, estamos comunicando la acción que se espera y la consecuencia, ¿verdad? Pero estamos haciéndolo de manera inclusiva, a todos por igual. Agradecemos la cooperación de cada persona colaboradora. Atentamente, Laura Martínez. Muy bien, estos eran como dos ejemplos antes de empezar ya con el desglose que mencionábamos el día de ayer. Y tenemos aquí tres estrategias para el uso del lenguaje inclusivo. Esto nos puede servir como una guía al pensar cómo podemos o si debemos cambiar algo o si tenemos alguna duda. En primer lugar, la primera estrategia es neutralizar el género, incluyendo a mujeres y a hombres. La segunda estrategia sería visibilizar ambos géneros. Ayer ustedes lo mencionaban, ahí decían, las, ¿verdad? Entonces, incluían a ambos, es la segunda. Y la tercera, identificar a cada persona. ¿Quién escribe? ¿A quién se escribe? ¿Y de quién se escribe? ¿O quién habla? ¿A quién se le habla? ¿De quién se habla? Esa sería la siguiente. Muy bien, veamos un ejemplo de estas tres estrategias. Solamente que me van a disculpar un momentito. Estoy en el trabajo y tocan el timbre. Perdón, solo voy a ver. Disculpe, vamos a ver el ejemplo. Estamos acá, miren. Una oración que podría ser no inclusiva es: el ganador deberá acercarse a la Oficina General de Recursos Humanos. La primera estrategia, neutralizar el género. Decimos entonces, la persona ganadora
deberá acercarse a la Oficina General de Recursos Humanos. Puede ser otra opción. Quien haya ganado, ¿verdad? Aquí estamos, miren, neutralizando el género, ¿verdad? Y aquí es muy importante hacer la diferencia. Cuando decimos género, lo primero que pensamos es género femenino, masculino, refiriéndonos a la condición biológica. Aquí estamos hablando de género gramatical. Género gramatical porque de repente tenemos que los objetos no tienen un género biológico, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos refiriendo al género gramatical, ¿verdad? De acuerdo a la gramática específicamente. Luego, segunda estrategia, visibilizar a ambos géneros. El ganador o la ganadora, ambas opciones. El ganador o la ganadora deberá acercarse a la Oficina General de Recursos Humanos. Otra opción. Y aquí es bien importante hacer la congruencia, ¿verdad? El ganador, la ganadora, ¿verdad? En ese orden. Deberá acercarse a la Oficina General de Recursos Humanos. Y la tercera, que es identificar a cada persona, esto podría ser ya cuando se sepa, ¿verdad? Una vez ya se sepa quién ha ganado. Y ya se menciona el nombre, ¿verdad? Y se especifica ganadora de la convocatoria y ya se hace pues como la especificación. Vamos a ver, continuamos acá un poquito y decimos, muchas veces, por cuestión de hábito, hemos hablado de los hábitos, ¿verdad? Se escribe solo la versión masculina de ciertos nombres de profesiones que pueden terminar en A para hacer referencia a la mujer. En ese sentido, se debe escribir la A en estos nombres cuando la persona mencionada es del género femenino. Aquí estamos con una listita pequeña de las versiones no inclusivas para el caso presidente. Ya inclusivo sería presidenta, ¿verdad? Gerente, gerenta. Secretario general, secretaria general. Técnico de primera, técnica de primera, ¿verdad? Concejal, concejala. Microempresarios, microempresarias. Al hacer esto, cambia el contexto, ¿verdad? Y así estamos haciéndolo de una manera, pues, inclusiva. Ahora bien, venimos aquí con nombres con doble género. Y aquí estamos hablando de los sustantivos que pueden tener género masculino o femenino. Seguimos hablando del género gramatical, ¿verdad? Y no cambian su vocal final al cambiar el género de la persona a la que se refiere. Para evitar la ambigüedad, se debe prestar atención al artículo que acompaña a este tipo de nombres. Y tenemos entonces acá, oficial. Género femenino, la oficial, género masculino, el oficial. El artículo es lo que determina, en este caso, el género gramatical del sustantivo. Docente, la docente, el docente. Artista, la artista, el artista. Especialista, la especialista, el especialista. Continuamos un poquito acá. Y tenemos acá el uso de nombres colectivos. Ayer estuvimos hablando un poquito al respecto. En nuestro idioma existen muchos nombres colectivos que hacen referencia tanto a las mujeres como a los hombres. Su uso no discrimina, ya que incluye a ambos géneros, por lo que se recomienda, ¿verdad? Su uso. Veamos si nos mantenemos en la forma no inclusiva. Los trabajadores del ministerio, ¿verdad? Ahora inclusivo, la planilla del ministerio, ¿verdad? Los profesores, el profesorado, los jóvenes, y ya hablamos de la juventud, ¿verdad? Es esa variante que convierte nuestra oración, nuestra comunicación en una comunicación inclusiva. Los niños, podemos hablar de la infancia, la niñez. Los ciudadanos, la ciudadanía. Los administrativos, el personal administrativo. Muchas veces escuchamos nosotros simplemente personal administrativo. Ahora podemos ver el contraste, ¿verdad? Que estamos hablando de una expresión inclusiva, ¿verdad? De lenguaje inclusivo. Los alumnos, el alumnado. Los funcionarios, el funcionariado. Los electores, el electorado. Aquí ya de una manera utilizando el lenguaje inclusivo.
avanzamos y tenemos también acá, que tenemos también la opción, ¿verdad?, del uso del término personas. Una solución ante una probable confusión del uso del masculino genérico con el uso específico que se refiere a hombres es utilizar la palabra personas, en tanto este término incluye a la mujer como al hombre. Tenemos una expresión que no es inclusiva, los hombres que trabajan en el Estado. Y tenemos la expresión con lenguaje inclusivo, las personas que trabajan en el Estado. Como ven, la palabra personas aquí no solventa, ¿verdad?, esa situación. Los desplazados, las personas desplazadas. Los afrodescendientes, las personas afrodescendientes. Los homosexuales, las personas homosexuales. Los ancianos, las personas adultas mayores, ¿verdad? Ahora, en algunas áreas, en algunas regiones, aquí no solamente estamos hablando, para el caso de los ancianos, ¿verdad?, por poner un ejemplo, no solamente estamos hablando de que es un lenguaje no inclusivo, sino que puede tener un tinte de discriminación y es parte del tema pues, que nos ocupa en esta sesión. Veamos. Cuando nos referimos al uso de cargos y funciones, para evitar el masculino genérico en determinadas circunstancias, se puede aludir al cargo o función que la persona desempeña. Aquí es bien importante hacer la diferencia que en el caso de que se refiera a un área específica, esta debe de ser escrita en singular y con inicial mayúscula. Pero en los casos en los que se nombra más de un área del mismo tipo, entonces podemos escribir usando el plural e inicial minúscula. Por ejemplo, tenemos las áreas, los no inclusivos y los inclusivos. Si son áreas comunes, vamos con los gerentes y serían las gerencias. Eso sería como el equivalente. Los vicepresidentes, la forma inclusiva, las vicepresidencias. Los jefes de planeamiento y presupuesto, las jefaturas de planeamiento y presupuesto. Si usted ve, aquí vamos en plural con inicial minúscula. Y si vamos aquí de manera específica, vamos con el comandante general de la Fuerza Armada y nos vamos con la comandancia general de la Fuerza Armada, singular y en mayúscula inicial. El jefe de tecnologías de la información, la jefatura de tecnologías de la información. El inspector general de la Policía Nacional, para el caso del Perú, la inspectoría general de la Policía Nacional del Perú. Y ahí ya estamos nosotros utilizando un lenguaje inclusivo. Nos vamos habituando. La verdad que es un hábito. Avanzamos un poquito y nos encontramos con la alternancia de los géneros. Normalmente iniciamos con maestros y maestras, pero la sugerencia para poder aplicar lenguaje inclusivo es iniciar con el género gramatical femenino, maestras y maestros. No hombres y mujeres, sino mujeres y hombres. No enfermeros, médicos y cirujanas, sino cirujanas, médicos y enfermeros. No padres y madres, sino madres y padres. De esa manera es la razón de hacerlo de esta manera es que si lo hacemos a la inversa, como está acá, mantenemos la tradición de priorizar, ¿verdad?, de mantener un lenguaje androgénico concentrado en el género masculino. Entonces, acá lo que estamos haciendo es visibilizando, permitiendo que se visualice el género femenino, ¿verdad? Por eso es que se pone, pues, al inicio. Vamos acá. Para la aplicación del lenguaje inclusivo, se debe hacer uso de la barra oblicua, eso es bien importante, en lugar del paréntesis, porque los elementos colocados entre paréntesis son considerados como accesorios o como opcionales al texto, mientras que el empleo de la barra oblicua implica, de la pleca, ¿verdad?, implica alternancia y equidad entre las palabras escritas y se utilizan ambas. Entonces, si vamos con un lenguaje no inclusivo, estamos con los afectados, ¿verdad? Ahora vamos acá, las afectadas y los afectados, ¿verdad? Los jueces, las juezas y los jueces. Consejo de ministros, consejo de ministras
y ministros. Y si ven, mantenemos aquí lo que decíamos en el punto anterior, ¿verdad? Afectadas primero, afectado después, de esta manera. Ahora, cuando tenemos doble género, nos vamos acá y decimos los cadetes, el artículo, las y los cadetes. O aquí utilizamos la pleca, las, los cadetes. Y esto no cambia, ¿verdad? Los declarantes, las y los declarantes. Segunda opción, las, los declarantes. De esta manera. Muy bien. Avanzamos un poquito. Y nos encontramos de nuevo con un ejemplo. Esto es un escrito expresando un lenguaje androcéntrico, que es lo que mencionábamos hace un momento. Miren, los trabajadores del Ministerio X son convocados a una reunión para ser informados, ¿verdad?, sobre las mejoras laborales para ellos. La reunión es convocada por los representantes sindicales. Y vamos acá a lo que estábamos viendo hace un momento. Las, los, trabajadoras, trabajadores, ¿verdad? Y de esa manera vamos ocupando aquí la pleca para poder hacer el doble uso, ¿verdad? Y poder convertir nuestra comunicación utilizando un lenguaje inclusivo. Avanzamos un poquito y vamos a ir viendo la tendencia, ¿verdad?, de abandonar el uso del término hombre como un concepto universal. Entonces, expresiones no inclusivas, tenemos la evolución del hombre. Ya si utilizamos lenguaje inclusivo, la evolución de la especie humana, cambiada. El cuerpo del hombre, el cuerpo humano. Hombre de Estado, estadista, dependiendo, ¿verdad? O las, los estadistas. Los derechos del hombre, los derechos humanos. Y vamos de esa manera construyendo el lenguaje inclusivo en nuestra forma de comunicarnos. Estamos aquí con otros ejemplos, miren. No inclusivo, ¿verdad? Porque son expresiones que invisibilizan a las mujeres. Los trabajadores y sus esposas están invitados a la fiesta de la organización. Esto es como lo normal, digamos, ¿verdad? Y así, a simple vista, pues no tiene una connotación diferente. Se comprende el mensaje, pero estamos en la labor de construir un lenguaje inclusivo. Y entonces tenemos las trabajadoras y los trabajadores y sus cónyuges están invitados a la fiesta de la organización. Siguiente ejemplo. Los desplazados trajeron a sus esposas y sus hijos al nuevo asentamiento. Y vamos a lo que mencionábamos hace un momento. Las personas desplazadas viajaron con su familia al nuevo asentamiento. Ahora, tenemos estos tres ejemplos que se consideran no inclusivos porque son expresiones que subordinan a las mujeres, ¿verdad? Da esa connotación. Los antiguos egipcios permitieron a sus mujeres un control considerable sobre la propiedad. Aquí, sus expresa pertenencia, ¿verdad? Entonces vamos de una manera construyendo el lenguaje inclusivo. Las mujeres del antiguo Egipto tenían un control considerable sobre la propiedad. Cambia la forma de expresar, ¿verdad? Un ladrón golpeó a Germán Palomino y disparó a su esposa frente a él. Un ladrón disparó a Margarita Rivas López, ¿verdad? Y golpeó a Germán Palomino Juárez, ambos cónyuges. En el Perú se les concedió el voto a las mujeres en 1955. En el Perú las mujeres conquistaron el voto en 1955. De esa manera vamos pues incorporando, construyendo el lenguaje inclusivo. Y vamos a los últimos ejemplos antes de pasar a nuestra evaluación. Esto es para evitar discriminación en la redacción de convocatorias laborales, que eso es algo como muy... es parte del día a día de repente, ¿verdad? En las labores que desempeñamos. Una forma no inclusiva, vamos con el postulante, deberá presentar. La forma inclusiva, el postulante deberá presentar y ya usted especifica. Se requiere contratar un abogado. Se requiere contratar un abogado, una abogado, abogada, ¿verdad? O se requiere contratar una profesional en derecho. Vamos incluyendo. Ahora, contratar a un especialista,
o contratar a una especialista. Vamos usando ambos. Dentro de estos procesos debe evitarse hacer referencia a aspectos que aludan o requieran especificar el estado civil de la persona, la edad, la fisonomía u otra característica que genere discriminación hacia quien postula. Y vamos entonces. Se requiere señorita joven con experiencia para, y se especifica. Se requiere profesional con experiencia para, ya si es una señorita, si es de determinada edad que se considera joven, ya eso es parte del perfil que nosotros tenemos, pues ya desarrollado, ya lo tenemos nosotros definido, el perfil que estamos buscando, y eso ya pues será dentro del proceso interno de la preselección, ¿verdad? Si cumple o no con los requisitos que nosotros hemos establecido, ¿verdad? Ahora, se requiere técnico electricista no mayor de 50 años para, y aquí sería se requiere técnica o técnico electricista para, obviamos acá en la convocatoria el tema de la edad para que no entremos en el tema de la discriminación, ¿verdad? Y repito, cuando ya nosotros tenemos nuestros perfiles profesionales elaborados, definidos, pues ya es parte del proceso interno, ¿verdad? Poder, pues, ir haciendo la preselección correspondiente, ¿verdad? Entonces, esto es un resumen, ¿verdad? Yo les voy a compartir la presentación con mucho gusto en un momento al grupo de WhatsApp y pasamos en este momento para que tengan un poquito de tiempo y puedan desarrollar su evaluación despacio, ¿verdad? Sin prisa. Pasamos a la evaluación. Voy a compartir el enlace. Vamos al aula grande. Voy a compartir el enlace tanto en el grupo de WhatsApp como acá en el chat para que ustedes puedan pues iniciarla. Recordarles que tenemos habilitados en este momento las evaluaciones pendientes por si alguien todavía tiene pues pendiente desarrollarla, ¿verdad? Puede hacerlo incluso esta noche, ¿verdad? Para que pueda pues contar con todas sus evaluaciones que teníamos pendientes. Mañana temprano yo voy a compartir a la administración el registro de las calificaciones que ustedes han ido obteniendo a lo largo de estas sesiones que hemos compartido. Muy bien, les comparto en el grupo de WhatsApp y acá también se los comparto acá en el chat para que puedan ustedes desarrollar. Los dejo trabajar tranquilos, estoy acá por alguna consulta, algún comentario. El que va terminando, pues puede irse retirando y los espero el día lunes con la temática que les comentaba, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Muchas gracias a cada uno. Aquí estoy atenta por algo que ustedes necesiten.
He recibido del correo pauli-1627. Muchas gracias. Doris, está recibida su evaluación. Muchas gracias. Silvia26.flores también. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Igual para usted. Buenas noches. Buenas noches, Doris. Hasta el lunes. El lunes. Buenas noches, Buenas hasta el lunes. noches. Hasta el lunes. Gracias. Ana María, está recibida su evaluación. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Pase feliz noche. Para Bendiciones. usted. Del correo AGRM-bajo está recibido. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Igual para usted. Del correo gloria.linares, muchas gracias, está recibido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y también del correo N. Escobar 1711, muchas gracias. Buenas noches. No puede acceder a la página de Denise, permítame. Deme un segundo. Se lo envío en el WhatsApp, ¿le parece, Denise? Sí, ahorita. Sí, gracias. Solo me confirma si puede acceder, por favor. Okay, gracias.
del correo Lauri Fuentes M. Muchas gracias, está recibido. Gracias, Laura. Buenas noches, Laura. Tengo del correo G de González, 1609. Muchas gracias, Gladys. Buenas noches, Liga, hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense mucho. Tengo su golosina. Muchas gracias a usted.
Tengo su evaluación, David. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, hasta el lunes, cuídese. Hasta el lunes, gracias igual.